Què m'ho anem? On anem? Vale. Però anem i d'on... Vale. Com s'ha posat? Cuideu-vos, porteu-vos bé. No, sí, sobretot i vosaltres també. No discutiu, eh? No, no, vosaltres no discutim. Hasta luego. I m'ho profi. El cuidadito en la tercera, eh? Toqueu de pare quan, a dir on esteu. Vale, guapetón. Hasta pronte. Quina està tranquil·la, ella. S'ha de quedar preocupat. Vale. Hasta pronte, cuideu-se bé. Sí. Que és lo principal. Bueno. Vale, chao, chao. Chao. Hemos llegado a Besiyaj. Antes de meteros en el centro, hay que hacer una visita obligada al que es el Puente Viejo o Pont Vieux. Espera que hay cosa que va, chulo. Sí, es muy chulo. Encima del puente está cerrado al tráfico, así que está totalmente peatonal. No hay nadie, lo vemos solamente para nosotros. Sí. A que mola la vista, ¿eh? Pero aún no hemos llegado al final del puente. Los hallazgos arqueológicos sitúan la fundación de Besiyaj hacia el año 575 a.C. Aunque no fue hasta siglo I a.C., ¿vale? Cuando con la romanización Besiyaj adquiere ya un nombre y se convirtió en una ciudad importante. Estaba en la vía Domitia, que es la vía que comunica Italia con Hispania. El nombre romano, Baeterrae, ¿este cómo estudió? Aunque tuvo este origen romano y fue importante, como hemos dicho, de esa época no queda nada. Vamos a ver un par de iglesias y el casco urbano, así que bueno, pues vamos para allá. En esa época, Francia estaba dividida en dos, el sur, que se llamaba el Pays d'Oc, la lengua era occitán, y el Pays d'Oil, se escribe O-I-L, que era donc, el francés actual, bueno, el antiguo francés, el que hablamos hoy. Y entonces, en esa época, el sur de Francia era muy rico, tenía mucho dinero, y los cátaros tenían muchas tierras y muchas riquezas, y como era una, bueno, eran católicos, pero... ¿Cómo decir? Una especie a su manera. Eran no violentos, por ejemplo, y efectivamente compartían las riquezas. Y entonces el rey de Francia quería la riqueza. Y había mucho, también en el sur de Francia, habían muchos templarios y muchos hospitalarios que tenían el dinero y eran los bancos, era el banco para el rey. Y entonces el rey debía muchísimo dinero. Y entonces tenían que efectivamente, el rey quiso recuperar este dinero. Y entonces decidió que los cátaros eran herejes. Entonces hubo esta cruzada contra los albigeois, contra los cátaros, y entonces decidió matar a todos los cátaros. Y aquí en Béziers, pues los cátaros y los lébiterrois, es el nombre de la población, se llevaban muy bien. No quisieron efectivamente dar a los cátaros a Simón de Montfort, y entonces para castigarlos cuando quisieron matar a los herejes, a los cátaros, todos se refugiaron aquí en la Madeleine. Dentro de la ciudad habían 7.000 personas, niños, mujeres, todo el mundo. Y entonces, como no quisieron decir quiénes eran los cátaros y quiénes eran los católicos normales, efectivamente decidieron quemarlos todos. Y entonces, efectivamente, la frase, quemarlos todos y que Dios reconozca los suyos. Y así. Y entonces eso en 1209. Carreiro de los botigos verdes. Sí, más o menos. La calle. Esta es una de las puertas, de las pocas puertas que quedan de la entrada. Sí, es la única. Que aquí era muralla. Era murallas. Pues la calle está estrecha. ¿Ha visto cómo controlamos el tema? Marie-Hélène. La cocina. Marie-Hélène es prima hermana de Diego. Y prima hermana política tuya. Exacto. Entonces ella. Y vivot. También para la Valencia, creo. Sí, un poquete. Sí. Es para la volver. Me es difícil que el castillo. Lo hacer de guía. De guía, un poquete. Sí. Así que tenemos una guía local. Qué maravilla.
Que viene. La guía nativa. Un sándwich. ¿Y por qué nombre de cereal? No. Porque es la tradición española. Tenemos aquí una asociación que se llama la Colonia Española, con todos los refugiados que vinieron en la época de Franco. Y entonces hay mucha población española en Béziers, en todo el sur de Francia. Sí. Y entonces hay esta tradición, efectivamente, han impuesto algunas tradiciones. Y la feria conviene a la gente de aquí, porque se bebe, se canta, se baila. Hay espectáculo de caballo todas las noches, por ejemplo, eso sí que está bien. Pero luego, efectivamente, y atrae a muchísimos turistas. I'm okay. Bring the slender. Okay, if you put me down. If you're gonna, why surrender? Well, now it is all over. Vamos a ver la catedral de Saint-Nazaire y está cerrada. ¿Por qué? Con torneo. Claro, porque es día 15 y es festivo. Es festivo. Y hay misa flamenca. Pero hay misa flamenca a las 12, va a ser limitadas, ¿eh? Esta exposición de paraguas. Uh-huh. Es una obra de arte urbano. Es arte urbano. Sí. Es temporal. Sí, normalmente al final de verano se van. Están ahí desde abril. Y con Plou no está mal. Sí, es una de las calles antiguas medievales. Sí, es lo más antiguo de Béziers, estas calles. Se ha visto con las cabezas de animales y de... Canecillos. Canecillos. Vale, pues canecillos, yo no sabía. Y esta casa de aquí también, esta es la antigua, ¿no? Sí. La forma de la casa te Where I have walked entangled roads of sadness, all for you, and services rendered for disappointment, disillusion and... Es una figura emblemática de Béziers. Nació aquí, y vivió aquí, estudió aquí y durante la Segunda Guerra Mundial fue un resistente. Y entonces, para no dar a sus compañeros, se tiró efectivamente de la ventana cuando fue preso por los alemanistas. Ajá. Tenía una galería de arte, pintaba. Y entonces aquí hay una pintura que recuerda a Jean Moulin. Recrea la tienda que había entonces. Derrumbaron, había una casa, la derrumbaron y pusieron eso. ¿Es una tienda o es un bar? No, era una tienda en la época. ¿Y qué se vendía? Venían comida y bebidas y cosas así. Pero habían mesas, pero también era tienda. Y tenemos algunos famosos. Proyectó y construyó, pero murió justo antes de finalizar el canal. El último tramo del canal se llama el Malpas, está a 10 kilómetros, más o menos, y faltaba efectivamente. Empezaron uno en Bordeaux, el otro en Sète, y excavaron el canal y tenían que juntarse en el Malpas. Y entonces murió 2 o 3 años antes de finalizar el canal, y entonces lo finalizaron sin él, pero no lo vio nunca terminado. Y eso. Pero fue él que fue el ingeniero de las esclusas de Béziers. Ahora, queremos decir que, ¿vale?, que ahora aquí hay una fiesta muy española. Sí, que se llama la feria. Como ha explicado ella antes, que la feria y tal. Claro, todo esto nos choca muchísimo, porque es como algo entre exótico y de gusto regular. Que es exótico hasta para nosotros. No, la feria hay en Nimes, pero sí. Es en abril. Y luego en Béziers y ya está. Hoy acaba, menos mal, podremos vivir normalmente. Estos eran los jardines de aquella casa y ahora pues están los jardines públicos. Sí. Está. Lo que veo que está todo asfaltado, o sea que se puede... Sí, se puede andar. Se puede hacer bici, pero no coche. No coche. Ni moto ni nada. No, pero queda bonito. Queda muy relajante, como hay tanta agua. Sí. Aves acuáticas. Y patos. Que comen plástico. Eso. A la not. ¿Cómo se dice? Ça, c'est le panaché. 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 Que es bière de... Limonade. Au revoir. Dans une semaine. On se voit dans une semaine. Oui.
Donc, merci bon voyage. Merci beaucoup. Profitez bien. Pour ta attention. Merci, et pour ta, rien. Et pour ta avec plaisir. Et pour tes explications. C'est gentil, merci. Et on se verra la, ouais, la semaine prochaine. Mm-hmm. D'accord. D'accord, ok. A bientôt. Voilà. Son nuevas cruces sobre el canal de Umiti. El canal fue inaugurado en 1697 y lo relevante de esto es que supera un desnivel de 21,5 metros en tan solo 300 metros de longitud. De eso para la época pues era una cosa muy difícil de hacer. Eso ahí viene la fama de que esas sean las esclusas más visitadas de todo el canal de Umiti. Así que por tanto, pues bravo por Riquet, pues una obra faraónica más. Como es patrimonio de la humanidad y hemos visto al ingeniero antes, pues había que visitarlo. Es curioso. ¿No te ha gustado? ¿Qué? ¿A barquitos? Ya ves. Me ha gustado barquitos. Bueno, hace un sol de muerte. Pues vamos. Nos vamos. Vamos a comer. Y estamos en nuestra cadena de... mi parroquia favorita. Que es la Cui. ¿Tiene máquinas automáticas? Eso mola. Yo me he pedido una hamburguesa especial con todo. Con todo. Y se ha pedido una long algo. Con bacon, patatas de luz y yo ensalada. Así que bueno, vamos a comer, que esto tiene muy buena pinta. Bienvenidos a Nahbon. Vamos a de camino a ver monumentos y hasta ahora pues la ciudad que estamos viendo es un poquito desgarbada. Un poco rara. Rara, sí. Set me free. Un poco tétrico por la oscuridad, por las luces que se oyen y tal. Lo han aprovechado para hacer un museo, que queda un poco un museo etnológico. Bueno, sirve para decorar el espacio, que hay mucho sitio. A mí lo que más me ha gustado es la antigüedad del siglo I a.C. Aquí se ha guardado todo el grano, era puerto. A veces esto aquí sería un rectángulo completo. No, pues podría ser un rectángulo completo. Suele ser esta parte de aquí, una L. Y cada uno de los habitáculos, pero todo el muro que hay es romano, o sea, no hay nada reconstruido, no hay algo arreglado, pero que es todo piedra romana. Vamos a seguir. Se hizo pues de estilo gótico, imitando a las catedrales del norte de Francia. Y al final se paró. Se quedó a medias, no había pasado. Y solamente el antealtar iniciado en 1272 subsiste. Es decir, que cuando entras... ¡Qué vergüenza! Bueno, tiene una altura impresionante. Muy bien. Y luego dentro, bueno, hay esculturas del siglo XIV, unas vidrieras hermosas, hay un órgano labrado del siglo XVIII y luego también hay por todas las paredes hay tapices de Aubusson y Gobelin que decora edificios por dentro. El claustro es interesante, es pequeñito, pero es gótico, está muy guay. Y aparte se puede ver la torre de la antigua basílica visigoda a la que sustituyó la torre, que es lo que más me gustó. Esto es el transepto inacabado. No, surprise. Surprise, ya está. Descapotable. Y no sé. No, aquí han tenido que cerrar la pared porque allí ya está lo que ha quedado de catedral. Y todo esto aquí, que está todo roto. Roto. Eso, entonces los brazos irían hacia allí iría un brazo, hacia allí el otro, y luego hacia atrás sería toda la nave, vuestro lo que quisiera. Aquí se acaba la historia. Así que eso, tiene este aspecto así de abandonado, destruido. Sí. Eso, bueno.
por cita, ¿no? O sea, aquí está en gratis. Puedes alquilar un barquito, circular por este canal, llegar hasta el canal de Midi y por canales ir recorriendo Francia de costa de, desde el Mar del Norte hasta el Mediterráneo. Sí. ¿No da? No. Pues mira, pues no vale para nada. Y le das un punto al culo, al canal. Y la vista está de asunto mucho. ¿Qué tal está? No sé. Me ha puesto huevo. Mira, mira, mira. Mira, mira. Ya de Murcia. Está muy bueno. Vale. Tamaño. Es que muy grande para ser gótico de conquista. La subida, tomarla con calma. Sí, gótico.